Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco. Y hoy me voy a hacer con todos. ¿Os ha gustado la broma, eh? A mí me ha encantado. Voy aprendiendo de los del kilo de chistes malos de Pirú. Ya, vamos a llamar la mazmorra del becario. Exacto. ¿Qué os traemos hoy? Pues hoy os traemos Pokémon, el juego de cartas. Como veis, Pokémon lleva desde hace mucho tiempo con un juego de cartas que ahora mismo se está volviendo... Bueno, ahora mismo, desde hace un par de años se está volviendo bastante popular. Y como yo soy un buen friki de las cartas, obviamente me he metido en ello. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos diferentes cartas. Por ejemplo, tenemos aquí las cartas de energía, que sirven para pagar los costes de nuestros Pokémon y o habilidades. Tenemos todo tipo de energías. Por ejemplo, estas son las energías de lucha, las energías oscuras, tenemos de tipo hada, psíquico, fuego, lo que queráis. ¿Cuántos tipos hay aproximadamente? Uf, pues yo soy de la primera generación, ha llovido mucho desde entonces, a saber cuántos hay ahora, pero... Y cada una paga un tipo de Pokémon, o sea que es Exacto. Una cosa bastante... O sea, no es como en otros juegos que hay a lo mejor 5 colores. Sí, además las barajas pueden tener multitud de colores. En este caso es un preconstruido de... no me acuerdo qué generación ahora mismo, pero porque me lo regalaron, pero bueno. Sus Pokémon principales son tipo oscuro y tipo lucha. Y estas son las cartas que podemos encontrarnos. Para ir avanzando un poquito, tenemos aquí las cartas de entrenador, que son de tres formas diferentes, tipo objeto, estadio y partidario. Y luego tenemos aquí, que ahora nos meteremos más en ello, y aquí tenemos las de Pokémon. En este caso, como vemos, tenemos tres, que son su Pokémon en sus distintos estados de evolución. Aquí tenemos... Básico, fase 1 y fase 2. Exacto. Estoy viendo ahí, arriba. Sí. Eso es. Eso es. Entonces vamos a hacer un turno de una mano para que veáis cómo se juega un poco. Chan, chan. Un turno de una mano es que juegas con una mano a la espalda. Exacto. Voy con el exacto, ¿eh? Cada vez soy incapaz de controlarlo más. Te voy a sustituir. Sí. Harías bien. Bueno. Vale, pues primero, vamos a ver eso. ¿El mazo cuántas cartas tiene? El mazo tiene que estar entre 40 y 60 cartas. Vale, ¿en campeonato tenderán a las 40? ¿Puede ser? Sí, tenderán más o menos a las 40, pero también he visto mazos de 60 cartas, aunque no he hecho mucho competitivo. Vale. Entonces, empezamos de la siguiente manera. Para este juego necesitamos una serie de contadores que te vienen en todos los mazos preconstruidos, y o bien dados, y una serie de tokens donde aparecen los estados del Pokémon. Dormido, paralizado, envenenado... cosas así. También necesitaremos una moneda para hacer cierto tipo de habilidades y para decidir quién empieza. Imaginemos que yo he lanzado la moneda, me ha tocado a mí, y lo sí, primero eso que... Eso tengo... te voy a decir, porque aquí no he sacado nada en la mesa. Ya, dentro de poco traeremos traeremos otra baraja para que veáis cómo le meto una paliza a Piro o él me la mete a mí. La paliza. La paliza, correcto. Entonces, lo primero que tenemos que barajear... Barajar. Que como te vea Nano de Funatic Channel, Nano, un abrazo. Te dice que barajear, que no está bien dicho. Pues barajamos, y lo que tenemos que hacer es coger... ¡Uy, toco! ¡Esa va a la manga! Cogemos y ponemos 6 cartas aquí. Estas cartas... ¡Uy, tu gimnasio! No, eso no es el gimnasio, son las cartas de premio. Y es una de las condiciones de victoria. Se puede ganar en este juego de dos formas. Una de dos. O recogiendo todas las cartas de victoria, eso significa que has derrotado al menos a 6 Pokémon del adversario, o derrotando al último Pokémon y no teniendo un Pokémon en la banca. Vale. Entonces, en este caso, ya hemos sacado las 6 cartas aleatorias, le tocaría a nuestro contrario. En este caso, escojo yo jugar y robamos 7 cartas. 6, 7. Les damos la vuelta y a ver qué nos ha tocado. Pues mirad, tenemos aquí una energía, un par de objetos... No tienes mucha energía, por lo que veo. No, pero bueno, esto no es un problema. Ah. Como vemos, nos tocaría esta mano. ¿Qué podemos hacer con esto? Como he mencionado antes, los Pokémon tienen distintas fases. Estas son las fases normales, y son con las que al principio vamos a empezar jugando. Si tuviéramos cualquier Pokémon en nuestra mano, podremos bajarlo a la banca sin ningún coste. Pues, por ejemplo, yo tengo... Esto es lo que se diferencia muchísimo de otros juegos. Yo tengo, por ejemplo, este aquí, y luego pondría un Pokémon para que fuera el principal para jugar. Pues yo lo pondría aquí. Entonces quedaría así. Este sería el Pokémon principal, que estaría en la zona de combate, y estos estarían en la banca esperando. Vale. Como vemos, las cartas de Pokémon tienen diferentes partes. Tenemos aquí el PS, que son los puntos de salud, por eso decía que necesitaríamos una serie de dados para contar el daño que tiene. Uh-huh. Aquí sus habilidades, que aparecen energías, que ahora iré con ello.
el daño que hace, la habilidad del ataque, y aquí tenemos la debilidad y la resistencia. ¿Qué quiere decir estas dos partes? Por ejemplo, Taillow es débil contra Pokémon tipo eléctrico. Entonces, si un tipo eléctrico le atacara y le hiciera, pues, por ejemplo, 10 de daño, se multiplicaría por 2, sería 20 de daño. Vale. Entonces Taillow se quedaría a 30 puntos de vida. Pero todo lo contrario, si le ataca un tipo lucha, pues el daño que le haría se le restaría 20. Está, sí. Entonces tienes que jugar con la baraja del contrario y ver cuáles tienes debilidades, cuáles tienen su... Sí, que te interesa sacar o que te interesa no. Correcto. Entonces, esas cartas, vale. Tenemos las cartas de energía. Las cartas de energía solo se pueden sacar una a la mesa, una vez por turno. Entonces se la añadimos al Pokémon que queramos. Puede ser al Pokémon que esté atacando o al Pokémon que esté en la banca. Entonces, una vez que tengamos el número de energías que nos pida para poder atacar, en este caso Taillow es de tipo normal, por lo tanto le vale cualquier tipo de energía, estas estrellas. Esas estrellas significa que es cualquier tipo. Exacto. Si no, pondría el dibujo de la energía específica, como puede ser este Pokémon. Correcto. Con arañazo, que tiene esto en negro, claro. O este de aquí que te pide dos. Dos negras y una de lo que sea. Nada, vale. Vale, vale, vale. Me ha faltado añadir que aquí abajo tenemos retirada. Imaginemos que nuestro Pokémon está muy, muy debilitado y está a punto, yo qué sé, nos quedamos, solo le queda, por ejemplo, a nuestro rival robar una carta para ganar y Taillow está a un 10%. Tenemos dos opciones. Podemos utilizar una carta de objeto que le cure vida, uh-huh. O podemos retirarlo y cambiarlo por un Pokémon de nuestra banca que esté fresco. Para ello, descartamos la energía... devolvemos a nuestro Taillow a nuestra banca y sacamos a nuestro Sandley. Que Sandley, además, para retirarse necesitaría descartar 3 de energía, ¿no? Sí. Jorobado. Por eso hay que tener en cuenta mucho las energías. Uh-huh. Una vez que ya hemos hablado de esto, vamos a pasar a los objetos. Tenemos diferentes objetos en la... de diferentes cartas de entrenador en nuestra mano. Unas son objetos, como podemos ver aquí. Otras son entrenadores, como podemos ver aquí, o estadios. La diferencia en estas cartas es que los objetos podemos utilizar tantos como queramos en un turno, pero los partidarios solo podemos jugar una carta de partidario por turno y los estadios solo podemos jugar un estadio hasta que y no podemos jugar otro hasta que se elimine o se remueva del juego. Vale. Los estadios hacen efecto a ambos jugadores, vale. No solo a ti mismo. En cambio, las cartas de entrenador, ya sean de partidario, objeto u objetos, te dan un beneficio o dan una dificultad. Una cosa mala, una dificultad para el otro, vale. Exacto. Y esto es a grandes rasgos, como dice Piru, el juego de Pokémon. Es un juego muy sencillito que se puede aprender a jugar perfectamente en una tarde. Y de hecho, en una tarde os enseñaremos a cómo jugar, porque también los Pokémon, dependiendo en distintas situaciones, tendrán distintos estados. Pero sí es esto, es un juego muy sencillito. Que podéis prácticamente coger dos preconstruidos y empezar a jugar en una tarde. Vale, pues muchas gracias por acercarnos a los Pokémon y veremos si somos capaces de cazarlos todos en una partidilla. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.